Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? En este video te voy a explicar una forma en la cual puedes utilizar la placa térmica. Es súper importante que te prevengas sobre el invierno, así que vamos a comenzar. Es muy importante que tengas una fuente de calor externa cuando tienes a un eribebé, porque necesitan una temperatura superior a los 25 grados centígrados. En invierno, sobre todo en México, baja más o menos entre 15, incluso a 0 grados en algunas ciudades. Es por ello que recomendamos una placa térmica y te voy a explicar cómo es la forma correcta de utilizarla. Genial. Para este nuevo tutorial vamos a necesitar un erizo. Lo colocamos en su resbaladilla. Vamos a ocupar también una placa térmica. Y vamos a ocupar una hoja de vidrio. Estas hojas se pueden ocupar de entre 3 y 6 milímetros. ¿Por qué es importante utilizarla? De esta forma vamos a hacer que el calor se direccione de forma uniforme y no vamos a tener ningún accidente. Vamos a comenzar abriendo la placa térmica. Tienes que saber que la placa térmica es mucho más recomendada que otros productos, por ejemplo, que un foco de calor, por ejemplo, las piedras que son de calor para reptiles. Porque es más importante y más recomendable. La colocas solo en un lado y calientas solo esa zona. No calienta todo el hábitat y vaya a hacer que tu erizo pueda morir de un golpe de calor. Una vez que la sacamos, vas a observar que se compone de líneas horizontales, una mica y un cable. La mica está protegida de un papelito que tiene un pegamento. Lo vamos a retirar completamente. 2 horas después. Y lo que vamos a hacer es pegarla directamente en la hoja de vidrio. ¿Por qué es importante hacerlo? Recomendamos realizarlo para evitar que el calor se proporcione en un lado únicamente y así tengas un problema de electricidad, de calentamiento o incluso que pueda quemar una parte si es que olvidas desconectarla por mucho, mucho tiempo. Bueno, de esta forma es mucho más segura utilizarla y vamos a decidir en qué zona vamos a colocarla. Yo te recomiendo que sea muy cerca de su refugio, porque el erizo se va a su refugio cuando tiene calor, cuando tiene frío, cuando está asustado. Es decir, es una zona que conoce mucho, además que tiene muy buena confianza. Vamos a utilizar la placa térmica con el vidrio y vamos a decidir la zona del refugio. Te recomiendo también que quites el cable para que lo coloques en una zona donde tengas una extensión o una fuente de luz para conectarlo. Por cierto, si te gusta este tipo de videos en los cuales te explicamos paso a paso cómo hacer las cosas, déjalo en los comentarios para saber si podemos seguir haciendo más videos. ¡No le digas nada! Voy a moverme y voy a empezar a hacer maniobras. Listo, después de 20 minutos, no es cierto, fueron como 3, la placa térmica ya está instalada. Lo que yo hice fue quitar todo el sustrato que estaba en la parte de abajo del vidrio para que se pusiera una superficie plana y además no podíamos tener ningún accidente. Una vez retirado todo el sustrato, coloqué su refugio, en este caso es un refugio tipo saquito, para que el refugio tuviera un calor suficiente, pero que tampoco sea muchísimo. Y así únicamente basta con conectar el cable a la electricidad y listo. Esta placa térmica tiene una corriente más o menos de 6 watts, así que consume muy poca electricidad. Y listo, el erizo se va a empezar a mover al lado que tenga más necesidad. Es decir, si tiene frío se va a mover para los demás lados y si tiene calor se va a mover para esta zona. Listo, hemos terminado. Si tienes alguna duda, por favor, déjala en la parte de los comentarios. Si tienes algún consejo para los siguientes videos también. Y recuerda que mi nombre es Alex Serrano. Hasta el próximo Erizo Tip. Nuestro editor nos recordó que nos falta la sección de los saludos. Vamos a comenzar con Instagram y también con YouTube. Natalia Vega nos saluda desde YouTube. Un saludo a Natalia. También tenemos a Gaby Costa Román desde Instagram. No los olvidamos también. Y tenemos a Karina Portocarrero. Un saludo a YouTube. Si quieres que te mandemos saludos, por favor, deja aquí en la parte de los comentarios. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima.